Para este trabajo vamos a utilizar un cierre de mosquetón, alambre. Este es de 1 milímetro de diámetro, equivale aproximadamente al calibre 18. Y este es de 0,4 y equivale aproximadamente al calibre 26. También vamos a usar otro alambre más rígido que vamos a utilizar para hacer argollas, que es muy fácil, y también un mandril. Comenzamos. Se desenrolla porque es muy rígido. Comenzamos. Vamos a apoyar aquí. Voy a apartar esto para que veáis mejor. Apoyamos aquí en la base del alicate y levantamos un poquito para poder llevarnos la siguiente vuelta por debajo, y así ya es muy fácil, solo ir enrollando. Si tenéis argollas compradas, bueno, pues podéis utilizarlas también, pero el tamaño que yo quería no lo tengo, y como tengo este alambre tan rígido voy a utilizarlo pues para esto mismo. Y podéis hacer muchas a la vez. Yo voy a hacer esta solo para que veáis cómo se hace, aunque seguramente que ya sabéis, ¿cierto? Y cortamos. Esta no vale porque queda aquí la puntita. Vamos cortando las demás. Si tenéis una tijera para cortar metal, podéis cortarla todas del tirón. Si tenéis la habilidad, la fuerza y la energía, no como yo, de coger la cegueta, pues bueno, pues guay. Yo ni siquiera puedo estar de pie. Si alguien ha cortado argollas de aluminio con la cegueta, por favor que nos lo diga, que nos lo explique, que nos envíe un vídeo, que lo que quiera, porque ya he escuchado por ahí a vacilar a gente y sé que no es cierto porque yo lo he hecho. Y he trabajado también con la chapa de aluminio. Vamos a apartar las argollas que son para unir los eslabones. Y ya tenemos aquí un trozo que es el resto de un rollo, y por eso he cogido esa medida, pero no es necesario. Vamos a ver si encontramos el inicio del alambre, porque este no es. Lo vi, te vi. Bueno, yo voy a cortar por aquí. Y luego ya conforme me vaya haciendo falta iré cortando más, y voy a dejar aquí el cabo del inicio porque me resulta más cómodo luego para localizar. Vamos a quitarle todos estos dobleces, así. Dejamos aquí un pequeño tramo y comenzamos a enrollar. Bueno, podéis empezar aquí o podéis empezar aquí, la dirección que os resulte más fácil. Enrollamos sobre el otro alambre. También podéis hacer el muelle pequeño con el guismo y colocárselo a la pieza. Yo he elegido este sistema, pero podéis hacerlo de otro modo. Yo simplemente os doy la idea. ¿Veis? Ya lo podemos echar para acá. Con que dejéis aquí un par de centímetros va a ser suficiente. Es tan fácil como enrollar sin montarse porque este diseño lo requiere. Y este mismo diseño os va a servir para hombre y para mujer. Tal vez a muchos hombres no les gusta el dorado, pero podéis hacerlo con cobre, color marrón, color plata, platino, y también les va a gustar. Bueno, y aquí ya podemos, dejamos aquí este tramito que es para hacer un engarce. Y apretamos bien el final. Y seguimos enrollando. A mí me molesta tanto alambre, así que yo voy a cortar. Aquí habrá unos 20 centímetros aproximadamente y voy a apartar este cabo. Ya está. Este mismo eslabón, todos los eslabones de pulsera, de collar, os van a servir para pendientes y para otro tipo de pieza. No tiene por qué ser para collar y pulsera. Así que cuando hagan pendientes, cuando busquen diseños de pendientes, busquen collares y pulseras también, porque esos mismos eslabones os van a ser de utilidad para esas piezas. Os voy a dejar los enlaces de los materiales por si os gustan, por si os interesa. A mí este alambre en concreto, esta marca me gusta mucho, porque tiene el color del oro antiguo. Pero bueno, cada uno tiene sus gustos. La otra, por ejemplo, es más pálida. El otro más duro que he cogido y también más duro, claro. Bueno, vamos a ir probando ya el mandril. Vamos a ir aquí enrollando el eslabón. ¿Veis? Así, de este modo. Y yo sé que le faltan aún unas vueltitas. Así que desplegamos de nuevo. Y enrollamos un pelín más. Otra vez hacemos lo mismo. Yo sé que ahora sí que es la medida. Ahora sí. Ahora sí es la medida, ¿veis? Termina el enrollado donde comenzó el otro, justo a la medida del mandril. Atamos bien la última vuelta, las dos últimas, así, cortamos. Y ajustamos bien. Y ahora la vamos a poner derecha. La idea es tomar la medida del enrollado de esta pieza para seguir haciéndolas todas iguales. Así que vamos a utilizar la regla. Y medimos la parte que está enrollada. Yo voy a empezar por aquí, aunque la regla empieza antes, aquí. Pues son 3 centímetros con 3 milímetros de distancia del enrollado, ¿de acuerdo? Pues así vamos a hacer un montón de palitos. Y luego le vamos a dejar aquí más o menos un centímetro, ¿de acuerdo? Voy a seguir haciendo varillas y ahora os digo cómo se continúa. Se vaya. Bueno, de momento tenemos muchos palitos iguales con un enrollado de la misma distancia, todos igual. Y también las argollas para poder montarlo. Y el paso siguiente es este. Cogemos el bolígrafo. Doblamos, aquí está la punta levantada, listo. Doblamos para acá con el alicate plano. Y hacemos aquí el circulito. Vamos a ver si está todo aquí derecho, bien. Siguiente paso. Cogemos los dos hilos y uno lo vamos a llevar para la izquierda y el otro para la derecha, así, de este modo, hacia un lado y hacia el otro, para que podamos hacer los dos prácticamente a la vez. Podéis hacerlo del mismo modo con este alicate, no hay problema ninguno, no necesitáis el mío. Cortamos. Y hacemos los engarces. Tiramos hacia atrás ahora para que queden centrados y los cerramos, y este igual, tiramos hacia atrás y cerramos. No se preocupen que vamos a hacer más. Ya podemos aquí juntar los dos. Y este pues lo mismo, utilizamos el mismo molde, ya puede ser este, ya puede ser otro más pequeño, el que le guste a cada uno. Así, lo ponemos derecho y ahora juntamos aquí los dos, así de lado. Voy a apartar esto para que lo veáis mejor. Un capo para un lado y otro para el otro. Y así podemos hacer los dos a la vez. Cortamos. Doblamos hacia atrás. Y terminamos el engarce. De aquí igual, doblamos hacia atrás y acabamos el engarce. Y ya tenemos otro eslabón acabado. Vamos a ver que se levantó aquí una vuelta, ¿no? Ya está, pico acabado. Así vamos a ir haciendo con todos los eslabones. Lo apoyamos aquí en el molde, doblamos aquí todo junto, los dos. Y ahora un cabo para un lado y el otro para el otro. Esto es más que nada para facilitarnos la labor, pero también va a hacer que la pieza esté más segura, porque cada engarce va a llevar una dirección y si se abre se va a abrir por un lado y no por los dos. Aquí, si vemos que se ha movido, pues utilizamos de nuevo el mismo molde, así, para que quede todo ajustado a la medida. Y listo. Nos falta una aquí, ¿verdad? Nos falta una. Vamos a aplastar el piquito que ha quedado aquí abierto de antes. Hacia un lado y hacia el otro. Y lo terminamos. Y listo, ya está. Bueno, siguiente paso, veréis. Bueno, y esto vale para todas las formas. Cuando traspasamos una forma con una forma similar, quedan así, muy centradas y muy curiosas, y además no se salen aunque no estén entrelazadas, o sea que bien podían estar colocadas así en otro sistema, que tampoco se iban a salir. Si la colocamos así tampoco se salen, porque tienen la misma forma, pero esta vez van a ir así, entrelazadas, unas así con las otras. Por eso os digo que este es un modelo que, bueno, como no lleva valorio ni nada, pero podéis reformarlo, claro que sí. Podéis colocarle un abalorio en el centro, por ejemplo, en el centro de círculo, o entre un enlace y otro en vez de argollas, ya que se me resbala. Ahora. Y luego entre un eslabón y otro le ponemos las argollitas, que ya sabemos que son de un material muy duro. Así. Le colocamos las argollas. aquí. Aquí le podemos colocar el gancho ya en uno de los lados. Fijaos qué fácil y qué diseño más bonito, más curioso. Si lo usáis para collar va a quedar así encogido, va a quedar de otro modo distinto que si es para pulsera o para pendiente, que va a hacer que caiga por el mismo peso. Enganchamos este aquí. Yo lo veo un regalo muy bonito para Reyes, para Navidad, para... Lo veo un regalo muy curioso para eso, porque es muy elegante y combina con todo. Y luego, lo que os digo, este alambre me gusta mucho porque tiene el color del oro. Yo siempre os dejo enlaces y cosas, pues no sé, para orientaros, porque me preguntáis mucho qué materiales, dónde se compra no sé qué, dónde está lo otro, pues para que lo veáis, para que podáis o comprarlo ahí o pedirlo en vuestra tienda habitual. Lea la descripción del vídeo, donde pone mostrar más, ahí siempre dejo enlaces y cosas. Incluso algún bono de descuento, bueno, a mí me está bien, pero vámonos. Y este mismo diseño va a servirnos para hombre y para mujer. Ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete, no olvides activar la campanita y muchas gracias y hasta otra.